El día de hoy se trataron seis temas en el Consejo Económico Nacional. Los primeros dos temas están relacionados con la implementación del proyecto de la cadena de frío. El primero se autorizó al Ministerio de la Presidencia. Sabemos que la cadena de frío está bajo el paraguas del Ministerio de la Presidencia. Contratar con la señora Leticia Zubara de Wachter la compra de su finca, que tiene 22.245 metros cuadrados, que está ubicado en Cerro Punta. La compra es por 731.867.40, es decir, $32.90 el metro cuadrado se está pagando, y ahí es donde se va a construir el centro de acopio de Cerro Punta. También se le aprobó al Ministerio de la Presidencia, es decir, la Secretaría de la Cadena de Frío, contratar con el señor Franklin Marcel Halfen Arango la compra de tres fincas que en total tienen 15.130 metros cuadrados para la compra, como dije, de tres fincas que tienen 15.130 metros cuadrados por un monto de 330.635 balboas con 91 centavos. Y esta finca está ubicada en Dolega, y ahí se va a construir el centro de acopio de la cadena de frío en Dolega. También se le aprobó a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, ACEP, la renovación de su contrato de arrendamiento de sus oficinas ubicadas en Vía España con la empresa Inversiones Cerromar S.A. El contrato es por un año, el año vigente, el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2012, y el monto del contrato de arrendamiento es por 471.641 balboas con 40 centavos. Se le aprobó a la Universidad Tecnológica de Panamá contratar con la distribución de energía Metro Oeste, EDEMETS, para la reubicación de dos líneas de alto voltaje que están ubicadas en su propiedad en el campus Víctor Levi Sasso. Estas líneas de alto voltaje pasan por el centro del campus, y ellos quieren hacer unas construcciones y que las van a reubicar para maximizar el uso del terreno de ellos. Y el monto del contrato es por 826.000 balboas. Se le aprobó a la Autoridad de Turismo de Panamá la renovación del contrato de manejo de su página web. También le manejan la cuenta de Twitter y Facebook a esa institución, la empresa Pensanómica S.A. El contrato es por el periodo de un año, y el monto del contrato es por 715.920 balboas. Le estaba informando el subadministrador de la Autoridad de Turismo que en el último año las visitas a su página web han aumentado 300%. De 20.000 visitas al mes a 100.000 al mes. También esta empresa va a tener 15 personas trabajando en el mantenimiento de la página web, también haciendo las traducciones a los idiomas inglés, obviamente español, portugués y francés. Finalmente se le aprobó un crédito adicional al Ministerio de Desarrollo Social para incorporar a su presupuesto unos fondos donados por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El monto de la donación es 515.954 balboas con 39 centavos, y estos fondos serán utilizados para desarrollar una política social para los adultos mayores y para el programa de la primera infancia de Panamá. Con estos fondos también se va a estar habilitando un centro de orientación y atención a los adultos mayores en Santiago. Mira, en todos los países hay diferencias políticas, y ahora que comienza de verdad la campaña en Estados Unidos entre Mitt Romney y el presidente Obama, usted va a ver cómo, aquí hablan de campaña sucia, usted va a ver los diferentes comerciales de ataque que va a sacar un lado al otro, pero esto es normal en el rejuego de la democracia, de que existen diferencias políticas. Nuestra democracia se viene fortaleciendo desde el año 89, cuando se restableció. Hoy, 10 de mayo, recordamos un triste episodio de la historia nuestra, donde la imagen de Billy Ford, que en paz descanse, recorrió todo el mundo con su
guayabera llena de sangre, y eso obviamente ni un panameño quiere que se vuelva a repetir. Lo que está pasando allí en Panamá está muy lejos de lo que estaba pasando en esos momentos.